Vamos a hablar de agua, vamos a hablar de humedales y vamos a hablar exactamente de lo que veníamos conversando un poco, el tema que estaba hablando con la directora del IDAN. Beneficios privados, prejuicios públicos. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer construcciones en lugares donde no debemos? Y eso ocurrido en Juan Díaz, ocurrido con el río La Gallinaza, ocurrido en Concepción, lo que ocurre en Panamá Este, pues no es casual que ocurra, porque hay momentos en los cuales la naturaleza nos pasa factura de todo lo que nosotros les estamos haciendo. No es casual que haya tres huracanes ahora mismo importantes afectando todo el Caribe. No es casual toda esa situación de peligro y de vulnerabilidad que tienen las poblaciones en las áreas urbanas con esta construcción desmedida y sobre todo irresponsable. Olmedo Alfaro, preciado, es un estudioso del tema y él, bueno, no solamente con su proyecto Lluvia Verde, sino Olmedo también los humedales nuestros de la Bahía de Panamá, que hasta hace 4 años eran titular y campaña permanente y de repente todos esos que tanto hablaban desaparecieron de los medios y ahora, bueno, hemos quedado con que los humedales parece que se han convertido en uno de los negocios más lucrativos para los promotores de bienes raíces. Claro, Bienvenido. Fernando. Ante todo, buenos días. Yo tengo 25 años en los temas estos ambientales, pero en los últimos años los humedales se han vuelto críticos por las cosas que tú has mencionado. Yo creo que para empezar, Fernie, tenemos que ponernos en el tema de los humedales bajo la perspectiva legal. ¿Dónde están los humedales nacionales de forma legal? Por muchos años hubieron muchas reuniones en el mundo entero hasta que en la ciudad de Ramsar, de Irán, se hicieron los convenios internacionales para regular estos humedales que son importantes, no solamente para Panamá, son importantes para muchas cosas que vamos a ver más adelante. En el 2003, Sí. Panamá empezó a inscribir sitios importantes dentro de este convenio de Ramsar. Entre esos, toda la bahía de toda el área de Exact, Juan exact, Díaz. exactamente. Y en el 2015, el presidente Varela emite una ley donde ya declara como área protegida los humedales de la Bahía de Panamá. Ahora, ¿qué son estos humedales? No solamente la ciudad de Panamá. Los humedales de la Bahía de Panamá van, que se llama sitio Ramsar, porque se hizo el convenio en Irán. Sí. Van desde la ciudad de Panamá hasta el Golfo de San Miguel en el Darién. O sea, Wow. toda esa franja de la cuenca pacífica de Panamá, donde, dicho sea de paso, vive la mitad de la población de la República, vive en la cuenca pacífica. Sí. Es humedal protegido. Es decir, desde, De la vamos a ciudad. poner Playa Leona, puede ser Puede ser hasta Playa Chepo. Leona, hasta, no, más allá, hasta la desembocadura del río Tuira, La Palma, Wow. hasta La Palma y el Darién. Son 139 kilómetros de longitud, son 300 kilómetros cuadrados de humedales. Y lo importante, Fernando, y no, los humedales, quiero que está claro, no son los manglares, son fangales, son Sí, porque ciénegas de agua uno dulce, solamente va directo al mangle. al mangle. Pero también hay ciénegas de agua dulce, hay ciénegas de agua salada. Entonces, ¿por qué estos humedales son importantes internacionalmente? Porque por Panamá pasan millones de aves migratorias todos los años y necesitan estos humedales para pasar. Ahora, ¿qué nos está pasando nosotros, Fernando? Claro, tenemos un problema de desarrollo, de crecimiento urbanístico. Claro. ¿Y qué más bonito que vivir pegado al mar, viendo la bahía, viendo los barcos, viendo todas estas cosas? Pero al quitar los manglares para hacer las urbanizaciones, pasan dos fenómenos. Le estamos quitando a la tierra la capacidad de absorber el agua de lluvia y las aguas del mar, y eso entonces corta las barreras contra las mareas de fondo, contra las marejadas, etcétera. Eso es por un lado. Segundo, no permite que el agua dulce penetre los acuíferos subterráneos. Entonces los pozos se quedan sin agua. Ese es por el lado del agua. ¿Qué pasa cuando la gente construye? Como construyen en manglares Sí. o humedales, ¿qué hacen los constructores? Ponen pilotes. Sobre los pilotes hacen un relleno. Sobre el relleno construyen las urbanizaciones.
pero como está en relleno y la ciudad de Panamá es una ciudad bastante, bastante flat, bastante baja, con muy poca inclinación hacia el mar, todo lo que está detrás de los rellenos se inunda. Es como si fuera una represa. Hicimos una represa y hemos puesto un muro y hemos evitado que el agua de lluvia pueda salir hacia el mar. Y eso, Fernando, pone en peligro a todas las organizaciones que están detrás de Costa del Este, Santa María, los proyectos logísticos que están haciéndose por Tocumen. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses, por no decir los últimos años, solamente en los últimos meses de este año, las grandes inundaciones es, Fernando, por dos razones importantes o principales. Porque estas mega urbanizaciones han construido en relleno, en altura, hasta de 7 metros de alto. Esas barreras no permiten que el agua de lluvia pueda tenga la caída que necesita para llegar. Ese por un lado. Y lo otro, Fernando, que es crítico, con la cual estamos batallando también, es que los ríos naturales, que es por donde cruza el agua que va al mar, están todos tapados por la basura que nosotros mismos echamos. Claro. Entonces, necesitamos hacer varias cosas, Fernando. Uno, que los constructores tengan conciencia de estos rellenos que están haciendo, que no permiten que el agua cruce. Fernando, de cada 10 personas perjudicadas por las inundaciones, solamente una es beneficiada de las construcciones. O sea, si tú vives bonito en Costa del Este, tú estás afectando a 9 personas atrás de ti. Estás afectando a 9 personas que están detrás de ti. Ahora, hay otra cosa interesante. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer también a nivel privado, ¿no? Yo te comentaba, Fernando, que con el Smithsonian nosotros estamos trabajando en un proyecto para definir con qué especies reforestar Panamá. Porque como tú sabes, estamos metidos en un proyecto de reforestar 1 millón de hectáreas. Sí, pero ¿qué? Pero no sabemos con qué. Okay. No, teca no puede ser, pino no puede ser. Entonces, el Smithsonian fue contratado para hacer este estudio de reforestación. Protección. ¿Y hay algún árbol que diga, bueno, o hay que hacer, por ejemplo, este es el árbol para Colón, este es el parque que hay que llevar a Darien, este es el que hay que llevar a Santos? Sí, específicamente. Tenemos 5 especies que estamos experimentando ahora mismo dentro de las 120 principales nacionales. Especies nacionales. Fuimos purgando hasta llegar a 5. Esas 5, está el almendro de montaña, está el cocobolo, está el almendro, está el nazareno. Y unas son para bajíos, otras son para más alturas, otras son para áreas pantanales. Sí, para cuencas de río. Entonces, lo interesante esto, Fernando, que te comentaba, es que este es un proyecto privado, 100% privado. No privado, porque al final el que se va a beneficiar va a ser una alianza privada para beneficio del país. Este estudio que está haciendo el Smithsonian lo están financiando los grandes usuarios del Canal de Panamá, las grandes navieras, porque ellas sí están preocupadas del estatus del agua. Claro. Porque si quedamos cortos de agua, entonces vienen restricciones de calado. Que ya hubo. Y ya hubo. Entonces no le conviene a las empresas que hicieron estos megabarcos que ahora vengan en temas de... Que no pueden meterle carga porque no puede. Tienen que restringir la carga por el tema del calado. Ahora, este tema, Fernando, de la convención de Ramsar de Irán, es un compromiso que tiene el Estado panameño para cumplir con las normas de protección de los humedales. Claro. O sea, no es una cosa improvisada. Ni tampoco es algo que puedan esquivar. No. Entonces, es bien importante las autoridades reguladoras, los municipios, las que dan los permisos de construcción, lo que tienen que ver con el medio ambiente. Fernando, no solamente, yo soy empresario privado, claro. yo sé lo que es la necesidad de generar ganancias, pero eso no puede ser en perjuicio de las grandes mayorías que están detrás de los grandes desarrollos. Claro. Entonces, me preocupa, Fernando, que en un futuro cercano, lo que se nos puede inundar, que va a ser catastrófico, va a ser el aeropuerto de Tocumen. Es lo que estaba diciendo Raiza Banfield. Sí, que el aeropuerto de Tocumen está rodeado de manglares, y esos manglares están siendo tumbados, rellenados, y construyó encima de rellenos que están por encima del aeropuerto. Wow. Entonces, eso nos trae problemas, Fernando. Bueno, Olmedo Alfaro, preciado, pues ecologista y estudioso de estos temas.